Ok, los encontramos en otra aventura. Ok, los encontramos en otra aventura. En New Orleans. Nueva Orleans. Ahora estamos, vamos a caminar un mall. Sí, un outdoor mall, ¿verdad? Así que vamos a ver. Así que acompáñenos en esta nueva aventura aquí en Nueva Orleans, desde Luisiana, Estados Unidos. Así que pueden observar desde atrás, estamos detrás de nosotros se encuentra un crucero y ya la gente se está embarcando. Sí, no se puede ver desde acá, pero la parte de acá, esto de acá es, eso que se veía al fondo es parte del crucero. Así que vamos a ver si podemos ponerle la cámara de un poco más largo o más lejos, digo, perdón, para que se pueda ver. Así que vamos a ver cómo nos va. Sí, disfrutar el día. Ok. Como pueden ver, a mis espaldas está el barco que les había dicho, es un crucero que está saliendo aquí de Nueva Orleans. Estamos hablando de, esto es algo increíble, ¿verdad? Verlos así en al frente, estos cruceros son enormes. Que lo encontramos acá en un mall del Riverside Mall aquí en Nueva Orleans. Vamos a caminar las tiendas, vamos a ver qué más hay para que, ¿verdad?, puedan ver todas las atracciones que hay y todo lo que hay aquí en Nueva Orleans. Así que es una experiencia nueva aquí en Nueva Orleans. Estamos caminando, este mall, el Corfu, pero pareciera que es un aeropuerto. Sí, así mismo me siento que tengo el aeropuerto. Parece un aeropuerto, en realidad es una terminal porque los cruceros están al cruzar. Ajá. So, de esa forma sí es una terminal, como un aeropuerto. Sí. Porque es una terminal, pero al mismo tiempo es un mall. Uh-huh. Así que es interesante, ¿verdad?, la forma en que se vive esta experiencia acá en Nueva Orleans. ¿Qué tú crees hasta ahora de este mall? Oh, está hermoso. Pareciéramos que ahora vamos a seguir viendo para que puedan observar qué es lo que más hay. Solo es algo bien diferente. Muchas cosas, ¿verdad? Sí, es como que si estuvieras en un aeropuerto, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Y estamos aquí disfrutando y paseando, siempre nos damos una escapada. Thank you.
Georgia. Cuando tocan las trompetas. Pero aquí es más diferente, es diferente porque no sé si es porque tal los cruceros llegan hasta aquí. Hay más actividad. Y hay más actividad. ¿Te gusta el ambiente? Oh, sí, está bien. Vinimos en buen tiempo porque no han empezado las fiestas de Mardi Gras. Por eso estamos antes. Nosotros no participamos de esa fiesta, pero el área y el ambiente está bien bonito, todo lo que se está haciendo en este lugar ahora mismo. Como decía, era diferente al de Sabana, porque la diferencia de Sabana es porque los cruceros llegan hasta aquí. La gente baja aquí al crucero, entonces como decía, la plaza o el mall que tiene pareciera que estuvieras en el aeropuerto. Así que es algo como combinado, un aeropuerto con un mall a la vez. Pero todo bien bonito y el señor que está cantando en la esquina mía, a mi mano derecha, me acordó de Sabana cuando suenan las trompetas, porque siempre hay músicos tocando trompetas. Ok, ahora nos encontramos en el Riverwalk, ¿verdad? Ya caminamos todo el mall y ahora nos encontramos al otro lado. De Riverwalk, pero hay más atracciones acá. Está un acuario que parece que lo están renovando. Y hay un Riverwalk, que ese es el que vamos caminando ahora. Vamos a dar una tour, ¿verdad? Esto. Y luego vamos a ir a ver si vamos al French Quarter, que es uno de los lugares más populares de acá, donde hacen las parades, los carnavales de Nueva Orleans. Nosotros no venimos a eso, pero estamos acá una semana antes. Dos semanas antes, ok. Porque inicia el 23. El 23, ok. Aquí también está... Y otra plaza que es muy importante, que se ve más allá al fondo. Así que todo es turístico acá, ¿verdad? Todo aquí parece que es turístico. Así que vamos a seguir caminando acá para que vean todo esto. Sorry, pero no salió en el video. Ok, ya caminamos como qué, como una milla. Más de una milla. Y todavía estamos lejos del carro y lejos de todo. De todo, así que vamos a ver qué hacemos. A ver qué hacemos acá porque. Pero quiero que vean aquí al frente ese edificio que parece que tiene unos jardines flotantes. Luego así. Todo esto acá, una toma desde donde hemos caminado, venimos desde allá, desde aquel crucero que está allá.